Ya. Vamos a hacer la resolución de la tareita. Hijita, linda, lindas, alisten sus colores. Vamos a trabajar con colorcitos, ¿ya? A ver, vamos ya, a trabajar ya, ya. con colorcitos. Bien. Eh, primero, vamos a utilizar el color rojito para el primer orden, para los que están aquí. El rojo. No, no, perdón, perdón, perdón. El azul es este solito. Me estoy equivocando. Perdón, 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 Matita. Antes Uy, que no. Hoy casi, casi nos pegamos. Ese es el azulito, ¿ya? Ahora entonces lo voy a borrar. Bórrate, bórrate, bórrate. Ahora sí. Qué chévere. El azulito. Para el primer orden. Ahí. Acá, el azulito. Listo. Eh, vamos a utilizar el color verdecito para el segundo orden. Este de acá, verdecito. Y el color rojito para el tercer orden. Este de acá. Y si hubiera uno más. Eh, ¿Estaría bien el amarillo, el amarillo patito? Creo sí. que sí, ¿no? Ya, el cuarto orden, el amarillo patito. Ya, listo. A ver, hijitos lindos, preciosos. Eh, no, el, el, para no demorar, las bolitas que están ahí eh, son 77 bolitas, ¿ya? Entonces, vamos a colocar en base 10 lo que ya sabemos. 77 bolitas. O sea, acá 7 en unidades. Y como ya sabemos, aquí en decenas también 7. Entonces, en el base 10 estaríamos hablando del número 77. Ya. Ahí. ahí hasta ahí alguna preguntita. Ya, sí, profesor. Ya. Simena, eh, Simenita, ¿estamos entendiendo, princesa? Simena. Habla. Sí, profesor. Ya, Simenita, linda, preciosa. Ya. Mira, el juego consiste así, ¿ves? Como aquí nos está diciendo, eh, vamos a trabajar en base 7. Vamos a unir las bolitas de 7 en 7, ¿ya? Entonces, mire vamos a hacer. Por ejemplo, acá estoy uniendo. A ver, al ratito me estoy. A ver, vamos, ya. Voy a unir 7. Entonces, hasta aquí habrían 7, ¿ves? Ahí estamos viendo. Sí. Aquí también voy a unir siete. Ay, a ver, mira, mira. Ahí habrían siete. Aquí también unimos siete. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Ahí. Aquí también unimos siete. Ay, ay, ay Mira, mira, mira. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué de siete? Porque vamos a llevar a base siete. O sea, aquí también unimos siete. Ahí lo tenemos. Aquí unimos siete también, ¿ok? Ya, estamos formando grupo de siete porque estoy llevándolo a base siete. Ya. Hasta aquí, estamos entendiendo. Pregúntenos nomás, ¿ah? ¿eh? Por favor. Sí, profesor, ese tema está muy, muy fácil. Muy bien, muy bien. Sí. Simenita, querías decir algo, hijita, adelante, presenta tu queja, mesa de partes. Profesor, está muy fácil. Muy bien, tesorito. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces ahí tenemos 7. Ahora aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mira. Todo formó 7. Ya. Entonces, uh -huh. como todos han formado 7, ya. Eh, ¿hay, ¿Ha sobrado alguna unidad? ¿Ha sobrado alguna unidad? No, no. Ni una. entonces aquí en unidad será 0. No ha sobrado nada. ¿Ok? Ahora, escuchen bien, por favor, hijitas lindas. ¿Cuántos grupos de siete hemos formado? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once. Sí, sí, este, sí, te escucho, Catalinita. Entonces lo va a subir al WhatsApp. Sí, lo voy a subir, princesita. Estoy grabando un video, no te preocupes. Recién están empezando, profesor, o ya empezaron. Recién hemos empezado, Tesorito, has llegado justo a tiempo. Ay, ya, profesor. Es que mi computadora se me logró y tuve que subir al cuarto piso a Ay, coger yeah. la laptop. Está bien, tesorito. Justo a tiempo. Recién hemos empezado. A ver, el número... el número este, ¿Cuántos habría? Once, ¿no? Once. Entonces, once no se puede colocar aquí. Tiene que ser un número menor para que Ay. se coloque ahí. Claro, tiene que ser un número menor. Tú sí sabes. Entonces, tendríamos que formar eh, otro grupo más grande con el color rojito, el rojo pasión, rojo pasión, a ver, rojo pasión. Entonces con el color rojito formamos grupos de siete, ¿eh? A ver, acá habría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ahí este, todo eso lo formo en... en Los un grupo. demás números van a ser este. Ajá, a ver, a ver, entonces todo esto, mira, a ver, estos siete, así está de rojito. Todo, Todo va a ser siete. Ahí está. Ya. Ahora, ¿alcanza para formar siete acá? Uno, a ver. Uno, no. dos, no, no pero alcanza. Solamente cuatro. Entonces, habría un grupo grandazo, un grupo grandazo así de siete. ¿Y cuántos sobraría acá? ¿Cuántos habría acá? Ve? Uno, cuatro. dos, tres, cuatro. Y eso iría acá, ¿ve? Entonces, esa es la respuesta, esa es la respuesta, hijitos lindos. Entonces, la respuesta es mi eh, 140, 140, ¿ya? Pero acá sí tienes que colocar la base, acá tienes que colocar la base, ¿ya? 140, ¿a qué base hemos llevado? A base 7, ¿está bien? Sí. Ya. Ahora hay una forma para no estar pintando que es división, ¿no? ¿Qué hacemos? El número 77 lo traemos acá. A dividir. Y lo dividimos entre qué número. Entre qué número lo dividimos. Entre siete. Lo dividimos entre 40. Entre siete, Reina, porque estamos formando grupos de siete, ¿ves? Ya. A ver, entonces aquí sería 1 por 7, 7 restando 0. Igualito, 1 por 7, 7 restando 0. Ya, entonces ahí sobra 0. Ya. Y esto hay que seguir restando, ¿ah? ¿eh? Ahora acá creo esa 1, ¿no? 1 por 7. 11 menos 7, hijitas lindas. Cuatro, profesor. Cuatro, ya. Cuatro. A ver. Eh, Simenita, ¿cómo se hace para escribir la respuesta? Simenita, si has estado atenta en el salón. Simenita, ¿cómo se hace para escribir la respuesta? Si has estado atento en el salón. Si no, dime, Ticho, no he entendido, Ticho. No me hagas pasar broma, Ticho. Siete. Ya. ¿Sabes cómo es, Simenita? Se empieza de este de acá, ¿ves? ¿eh? Ticho, se... no más entendí a lo de encerrar. La de la división, eso no entendí entendido. ¿La división no has entendido? Ya. Ahorita te voy a explicar, Simenita, sí, con no, otro no, caso, no. pero la respuesta se hace con los que sobran. Mira, eso. Sobra... sobre. Sobre el uno. Sobre el uno. Y ahora el 4, sino que se va al revés, ¿ve? El 1, ahora viene el 4. Y lleva 7. El 0, ¿ve? Entonces llegas a la misma respuesta, ¿ve? Llegas a la Ay, misma respuesta. respuesta. Ya. Ajá. Ahora vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando, ¿ya? En todos los casos, hijitos lindos siempre hay 77 en todos los casos, ¿ya? Todos los casos son iguales. Ya. Ahora, aquí vamos a jugar con colorcitos. Primero vamos a jugar con este color verde. Color verde, 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 verde. ¿Ya? Acá segundo caso. Verde. Verde, ¿ya? A ver, aquí cu de cuánto voy a este, encerrar. ¿De cuánto voy a encerrar? De base seis. Claro, en este caso voy a encerrar de seis. Ya, muy bien, teacher. Entonces aquí vamos a encerrar de 6, porque estamos llevando a base 6. ¿Estamos bien? Ya, voy a encerrar así a 6, ver A 6, ahí está, porque estamos en base 6. Ahí está, ¿ve? Ya, con el verdecito estamos encerrando a base 6. Ahí lo tenemos, muy bien. Ya, ¿cuántos hay, hijitos? ¿Cuántos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Ese doce puedo colocar aquí? No, ¿Qué? No. no, profesor. No, que no, ¿Qué no, terco, no. tiche, no, entonces. Ya, entonces, como no, hay que formar grupos más grandes, ¿sí o no? Ya, entonces el grupo más grande lo voy a formar de rojo, rojito. Ok, entonces, rojito, muy bien, muy bien, ya. Entonces, grupos de seis, pero, ah, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ahí voy a formar un grupo más grande de rojo, pero en este caso estamos hablando de seis. Ahí. Se alcanza para dos grupos. Ah, muy bien, muy bien. Ale, me dice, profesor, alcanza para dos grupos. Muy bien, muy bien, sí. Alcanza para dos grupos. Está correcto. Ya. Entonces, de rojo hay dos grupos grandes. Ya. ¿Sobra eh, algún grupo de verdecito? No. No. Entonces es cero. ¿Sobra unidades? Sí, unidades. Sí, Sobra unidades. ¿Cuántas unidades? Cinco. Cinco. Ya. Entonces la respuesta es 205 y coloca la base, que es base 6. Ahora la división. La división, ¿ya? Vamos a dividir 77. Lo tenemos que dividir entre siete, 77 entre 6. Correcto, ya. Ahora sí. Acá la división. 1 por 6, 6. Resta 1, baja 17. 2 eh, por 6, 12. Restamos, queda 5. Ahora, sigo dividiendo 12 entre 6. 2 por 6, 12. Y aquí queda 0. Ah, ya. Entonces, ya ustedes saben que la respuesta se escribe al revés. Se escribe al revés. Se empieza 2. ¿Quién sigue? Luego el 0 y luego el 5. Y luego el 5. Ya. Y miren, sí si llegamos a la misma respuesta, ¿ves? Sí si llegamos a la misma respuesta. Si llegamos a la misma respuesta. Ok, ¿qué les pareció? Facilísimo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, si estamos entendiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Ya. Bien, continuamos, hijitas, ¿ya? Ya, he mandado la imagen al grupo para que puedan este, sí, copiar, ¿no? Ya, listo. Vamos al siguiente. Ya, esto se acá, estas hijitas. Ahora vamos a hacer de base 5 y base 9, ¿no? Listo. Sí. Ya, ya hemos entendido la estrategia, así que nos ponemos a jugar. Vamos a ver. Listo, el número siempre es 77. El número siempre es 77. Profesor. Sí. Podríamos, ten, antes de terminar la reunión Zoom, podríamos tener 20 o 15 o 10 minutos antes para jugar. Jugar, ¿Para no, jugar un... profesor. No, mi reinita. vamos a avanzar. Esta clasita no es exclusivamente para avanzar en matemáticas. No para jugar. Sí, tesorito. Uh... Ya, se llora, ya, se llora, mi amiga Ya no lloro. Ya, a ver, eh, vamos con Yo los colorcitos. Sí. Ya, tesorito, vamos con los colorcitos, ¿ya? A ver, vamos a este, empezar a hacer grupos de... ¿De, de cuánto? ¿Grupos de cuánto voy a hacer aquí? De cinco. De cinco. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí tengo un grupo de cinco. Aquí tengo otro grupo de cinco. Ahí, se modrá. Ya, entonces estamos haciendo grupos de cinco. Ahí lo tenemos. Muy bien, ajá. Entonces acá también grupos de cinco. Profesor. Sí, sí. Ahí está fácil. Muy bien, muy bien, te felicito. Entonces. Ahí serían 125. Ya. Está. Tendrás acceso a recetas. Base 5. Ya. Y 77. Entre... entre... Si no sé, ya me confundí. Ya te confundiste. Ya. Aquí estoy formando grupo de 5, ¿ves? Acá 1, 2, 3, 4, 5 también. Ahí está, ¿ves? Oh, acá no. Acá me está quedando uno. Un ratito. Voy a hacerlo bien porque si no, no nos va a salir. Mira. Aquí sí, ahí sí ingresa, ahí hay cinco. Todos deben estar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá también, acá hay otro grupito de cinco. Ahí está, todos deben entrar, pues. Si alguien no lo marco, ya no sale la respuesta. Me palteo. Me palteo. Ahí así va a ser ya, me palteo. Ahí está, hijita linda. Tres, cuatro, cinco. Me asesora, ya, ya, ya. Así va a ser. Ya, 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 ahí está. Listo, empezamos. ¿Cuántas unidades están sobrando? Dos. Dos unidades, muy bien. Ahora, ¿cuántos verdes tenemos? A ver, verdecitos, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya, María, por acá. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no le ponen cuatro, numeritos dos, porque tres, tres, no catorce, se olviden. 15. 15 mami, 15. Esos quince no pueden ir, ¿sí o no? No pueden ir porque no pueden ir. Entonces hay que hacer ahora de color rojo grupos más grandes. Correcto, dicho tú sí sabes. Cinco. Ya. Eh, ¿Grupos de cuánto vamos a hacer de rojo? Cinco. Cinco. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya aquí hay cinco. Ahí hay cinco, ven, mira, mira, mira. Ahí está. Otro cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, aquí también tengo cinco. A ver, pero no lo voy a agarrar las unidades, me voy a confundir. A ver, uno, dos, eh, tres, cinco. Acá hay cinco. Ya, uno, dos, tres, te da tres, cuatro. Para cinco, para ya, para un grupo más. Ah, sí, ¿no? Alcanza para un grupo más. Muy bien, este también cinco. Entonces... Habrían tres y verde ya no sobra ni uno, pues, ¿no? Entonces verde sería cero. ¿Está bien? Cero. Entonces aquí el, eh, la respuesta sería 302 dos, dos. en base 5. Y a esto llegamos dividiendo. Vamos a dividir ahora 77 entre 5. 1 por 5, cinco, 5. Cinco, restando 2. Baja el 7. Ahora, 5 por 5, 25, restando 25, 27 menos 5 es 2, ¿ves? Ahora aquí tengo que seguir dividiendo entre 5. 3 por 5, 15, y acá sobra 0. Listo. ¿La respuesta cómo se escribe? Al revés. Al revés. Ok, entonces va a ser 302 en base, 5. base 5. Mira, sí sale, así ¿eh? sale. ¿Fácil o difícil? Fácil. Muy bien. Fácil. Muy bien. Excelente. Estamos entendiendo. Simenita, ¿cómo vamos, princesita? ¿Estamos entendiendo? Sí, profesor. Está muy fácil ahora sí todo. Ahora sí ya estás entendiendo. Excelente, excelente. Muy bien. Ya. Estoy mandando las imágenes. Pasamos al siguiente ejercicio. Sí, sí, sí. Ya, a ver, eh, en todos los casos siempre hay 77, ¿ah? ¿eh? En todos los casos. Entonces empezamos a colocar aquí, ¿ya? A ver, 77. O sea que en base Pero, 10... ¿verdad? Sí, sí, este, princesita, pregunta. No entiendo una. muy bien cuando, la, cuando los conjuntos... Ya. Siendo base 1, 2, base 90... O sea, ¿cómo puede llegar a una respuesta? ¿Cómo llega a 77? Base ah, no. 10, ¿Cómo llega a 77? Es 77, siempre es 77 en todos los ejercicios que hemos mandado, mamita. ¿Siempre? Siempre. Y 77 llega así, pe princesa. A ver, a ver, ver. Formas grupos de 10, tesoro. Decenas, grupos de 10. ¿Aquí cuánto habría? Sí. 10. 10, ya. 10, ¿aquí cuánto habría? 20. 20. Aquí. 30. 30. Aquí. 40. Aquí. 50. 60. 70. Ya, entonces, mira, ahí hay, hay, hay 70. Ya. ¿Y cuántas unidades? 7. 7. ¿Cuánto es esto? Uh, 77. Por eso, 77 colocamos aquí. Pues. Este ah, ya entendí. 7. Ese es 770, pe. yo no entendía, profesor. Muy bien, ahora ya entendiste. No, ese es en, el, en de base 10 porque se agrupa de 10 en 10. Pa, Profe, yo una preguntita. Sí, sí. ¿Cuándo nos va a entregar nuestras ECAS de.? El eh, lunes, el... ya lo he revisado, hijita. Algunos se han desaprobado, algunos se han aprobado. El lunes les entrego, ya, uh, ya lo ¿Hay ADES, profesor? Sí, ahí sí hay ADES. Ya. ¿Cuántos? Ahorita, hijita linda, vamos Profesor, a. Voy a avanzar, ¿El lunes va a dar los 12? Sí, los 12 que el lunes les voy a dar, de razonamiento y de. de Profesor, de el matemática. lunes no nos toca clase con usted. Ah, ya, ya, entonces el martes será, pues. ¿cuándo no será? El martes, ¿no? El martes les voy a dar. Ya. Sí. Listo, voy a avanzar, Cata, si no nos pasamos hablando todo el día. Ya. Este. Ahora vamos a, a grupos de cuánto voy a. No, este es nueve, ¿eh? ¿no? Este está mal, está mal. Grupos de 9, jeje. 90 no. Grupos de nueve voy a formar, ¿está bien? Grupos de nueve, no de noventa. noventa porque no hay ninguno no, de 90. 90, imposible, princesa. ¿Cómo hacer 90? Ya. A ver, nueve, ¿ah? vamos a ver. Entonces, acá formamos grupos de nueve. Oh, no, 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 no. Ese está mal. Ese está mal, t Ese está mal. Nueve es hasta aquí. Hasta ahí. Ahí está bien. Y ustedes ya, ustedes ya se estaban saliendo. de <laughs> y aquí también otro grupo de nueve ahí lo tenemos ¿ve? aquí también otro grupo de nueve aquí también otro grupo de nueve ahí lo tenemos ya aquí también otro grupo de nueve ahí está ahí está dice, qué divertido 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 oh, muy bien a la güi 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 ah dime dime chita qué qué vendes 1, 2, Nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, aquí también otro grupo de 9. Oye, um, cuidado, cuidado, cuidado 9, cuidado. 9, 9, 9, Todo 9, 9, 9, 9, <laughs> 9, 9, 9, 9. <laughs> 9, 9, 9. Ya, entonces aquí tenemos grupos de 9. Ya, ahí, ahí sí sobran unidades. ¿eh? ¿Cuántas unidades sobran? Dos. Diré cuatro. Cuatro, <laughs> cuatro. <4, ríe> ya, ¿cuántos verdes tenemos? <laughs> Va a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá, hay 8. Ah, sí, sí es menor. Ah, es menor. 8. Mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, hasta ahí nomás. Como es menor de 9, sí. esa es la respuesta. 84. Facilito. En base 9, ya. No he terminado el tiempo. ¿Cómo se comprueba? Dividiendo, ¿no? Dividiendo, dividiendo. En este caso voy a dividir 77 entre cuánto. Entre 9, 9, entre, 9 entre 9. Ya, a ver. Terminado me entiendo horrible. 8 por 9. Eh, 7, diré. 72, 72. <laughs> ya, ¿cuánto es la resta? 2, 100. 5. 5, 5. 5. Ah, ya, por ahí, por ahí se me ha pasado, se me ha pasado por ahí un numerito. ¿eh? Una, una bolita por ahí se me ha pasado. 13, sí, por ahí se me ha pasado. Una... Ya. Entonces la respuesta colocando al revés. 85, es... 85, 85, 85. 85 en base 9. Entonces aquí se me ha escapado una bolita. Acá es 85 también. Una bolita. ¡Ay, está esa bolita! Se le marchó, profesor. Ah, hay una que lo he encerrado, este... Ajá. Le, donde le, no corresponde. Ah, ya. hay 10, no hay 9. No sí, princesita. Ya. Entonces, aquí vamos a... este, A ver, a ver, vamos a ver. Así era, ya. Vamos a ver qué es lo que es, porque el gato Maulla. Ajá, tu gato Maulla. Vine a mi cuarto, profesor. A ese gatito cariñoso, es Le bueno, gusta estar en tu cuarto. Ya. Me he golpeado fuerte por su culpa, profesor. ¿Cómo, cómo te has caído? No, es que tengo una silla giratoria y acá tengo un mueble ah, que ah, tiene ah, filo. No, ya, 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 ya. Y me golpeé el pie con el filo. Ay, ay, ay. Por emocionarme. Ah. Empieza a ser así. Y ahí me golpeé. Mm, Se ya. fue a examinar. Listo. Ahora que me recuerdo, el día tenemos reunión para el proyecto de ciencias. Uh -huh. Ya, con esto creo que hemos terminado la tarea, ¿no? Chipi, 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 chupi, chupi.